En el vídeo de hoy, como en otros muchos de nuestro canal, vamos a hacer un viaje. Pero para hacer el viaje de hoy necesitamos reducir nuestro tamaño, aproximadamente al tamaño de una célula, ya que vamos a observar a esto desde fuera. Así que antes de adentrarnos en la célula, acompañadme en el viaje y vamos a reducir nuestro tamaño. Aproximando a una célula eucariota. Concretamente, dentro de las células eucariotas estamos cerca de una célula eucariota animal. ¡No me digas! A pesar de que no hemos tenido que reducir al tamaño de una célula... ¿Qué me estás contando? Estas tienen un tamaño superior a las células procariotas y también son más complejas. El tamaño de estas células puede oscilar entre los 10-100 micrómetros e incluso algunos centímetros. Imágenes que tengo que pedir casi disculpas porque son impactantes. Como ya he dicho, esta célula es bastante más compleja que las procariotas y es que en ella hay un montón de estructuras como se pueden observar. Vamos a acercarnos un poco más a estas estructuras y vamos a verlas más de cerca. ¡Vámonos, familia! ¡Venís conmigo! Para empezar, observamos la membrana plasmática. Esta es una doble capa de fosfolípidos que separa el exterior de la célula del interior de esta. A los fosfolípidos de membrana se le unirán otras estructuras como el colesterol o, por ejemplo, las proteínas que servirán como compuertas para que entren y salgan sustancias de la célula. Henos aquí, señoras y señores, en la membrana que protege nuestra célula. Como pueden ustedes comprobar, está constituida sobre todo por proteínas, grasas y azúcares. ¡Ah! La membrana no es un elemento estático, sino que es dinámico, es decir, todos los elementos que ella la forma pueden cambiar de posición. Por eso se dice que la membrana sigue una estructura de mosaico fluido. Por otro lado, entre la membrana y el núcleo celular se encuentra el citoplasma. Este está formado por el citosol. En el citosol están como flotando todos los orgánulos celulares, lo que hace que los orgánulos se queden en su sitio y que además hace que la célula mantenga su forma, se denomina citoesqueleto. Este citoesqueleto es un conjunto de fibras que tanto mantiene la forma celular como interviene en la división de la célula en la mitosis y en la meiosis. Si nos acercamos un poquito más al citoplasma, uno de los principales orgánulos que vamos a ver en la célula es la mitocondria. Este es un orgánulo con dos membranas, por eso se dice que tiene una doble membrana, una externa lisa y una interna replegada. En este orgánulo se da la respiración celular, es decir, este orgánulo es la fábrica de la célula donde se crea la energía necesaria para todos los procesos que lleva a cabo la célula. Mitocondrias, nuestras centrales de energía. Cuando es necesario, queman los alimentos que nos traen. Y además, toda la respiración del organismo se hace aquí. Estos orgánulos ovalados que vemos aquí a mi lado son las vesículas. Estas vesículas pueden ser para transportar sustancias por el interior de la célula, puede ser para digerir sustancias en su interior o incluso como un almacén de sustancias. Las vesículas encargadas de digerir se llaman lisosomas. Estas se crean en el aparato de Golgi y en su interior contienen unas enzimas capaces de hacer la digestión celular. He aquí nuestro objetivo, uno de nuestros lisosomas. Aquí es donde se va a realizar vuestra transformación. Os espera una nueva vida. ¡Qué bonitos! ¡Qué monos! ¡Es verdad! ¡Es verdad! El siguiente orgánulo al que nos vamos a acercar es al retículo endoplasmático. Este es un conjunto de sacos membranosos conectados entre sí. Esta membrana es muy similar a la membrana plasmática. También está compuesta por fosfolípidos. En el retículo endoplasmático vamos a encontrar dos tipos. El primero de ellos, el retículo endoplasmático rugoso. Este también es un conjunto de sacos, pero se encuentra a continuación, justo de la membrana nuclear, es decir, de esa membrana que separa al núcleo del citoplasma.
Se denomina rugoso porque tiene asociado en sus paredes ribosomas. Estos ribosomas intervienen en la síntesis de proteínas. Este se encargará de transportar las proteínas que sintetizan hasta el aparato de Golgi, que después veremos. Pero he dicho que había un segundo tipo de retículo endoplasmático. Este es el retículo endoplasmático liso. No lleva ribosomas en sus paredes y por eso lo de liso. Claro que sí, campeón. Y dentro de este se sintetizan lípidos. Por otro lado, el aparato de Golgi es un conjunto de sacos planos donde se almacenan las sustancias que el retículo endoplasmático produce. El aparato de Golgi tiene la capacidad de crear vesículas. Estas vesículas pueden servir bien para el almacenaje o para la digestión, como era el caso de los lisosomas que habíamos visto anteriormente. Admiren igualmente cómo es nuestro almacén de provisiones. Y sabéis, también fabricamos para la exportación. También los productos de estas vesículas pueden ser secretados al exterior de la célula. Es decir, a través de estas vesículas pueden fusionarse con la membrana plasmática y salir al exterior. Ahora vamos a acercarnos a un ribosoma. Este orgánulo no tiene membrana plasmática, sino que está formado por ARN y proteínas. Este orgánulo se puede encontrar libre en el citoplasma o bien adherido a uno de los orgánulos que hemos visto antes. ¿Recordáis cuál es? Efectivamente, podía encontrarse adherido al retículo endoplasmático rugoso. En los ribosomas se crean las proteínas mediante el ARN mensajero. Por otro lado, los centrosomas son unos orgánulos los cuales tampoco tienen membrana y que está formado por dos tubos. Cada uno de estos tubos se llama centriolo. Ambos se disponen de forma perpendicular y están formados por unos tubitos más pequeños llamados microtúbulos. Participan en la formación del citoesqueleto, es decir, esa estructura que mantenía la forma de la célula. También intervienen en la motilidad celular y forma el huso mitótico cuando la célula se va a dividir. El centriolo o centrosoma es el centro de control de la unidad de la división de la célula. Hablar de los cilios y los flagelos. Estos son prolongaciones de la membrana plasmática, en cuyo interior también hay microtúbulos. Los cilios y los flagelos son muy similares. La única diferencia es que el flagelo es mucho más largo y como mucho se encuentran uno o dos en la misma célula. Sin embargo, los cilios, que son más cortitos, pueden presentarse múltiples alrededor de esta. Por último, hablar de la estructura más importante de la célula, el núcleo. En ella se encuentra todo el material genético que tiene contenida la información necesaria para que la célula cumpla sus funciones. Este material genético es único en cada organismo. El núcleo está rodeado de una doble membrana, denominada envoltura nuclear, y se puede acceder a este a través de los poros nucleares, una abertura en la membrana por donde entra y sale material genético en forma de ARN. Este filamento es el ARN, un mensajero, ¿veis? Va a llevar a nuestras cadenas de montaje las órdenes de mando. Y precisamente el centro de mando se encuentra aquí. Dentro del núcleo podemos encontrar el nucleolo, una estructura más densa, ya que está formada por ARN en asociación con proteínas. Este solo se puede ver cuando la célula no está en división. Por otro lado, igual que en la célula había un citoplasma, en el núcleo hay un nucleoplasma, donde está toda la cromatina. ¿Qué es la cromatina? Pues el conjunto de fibras de ADN y proteína, es decir, donde está toda la información de nuestra célula, como si fuera el disco duro de un ordenador. Cuando la célula va a dividirse, esta cromatina se condensa y forma lo que conocemos como cromosomas. Pues hasta aquí nuestro paseo por la célula eucariota animal. Tenéis que saber que las células se pueden asociar entre ellas y que éstas pueden especializarse para formar tejidos celulares. Pero esto ya será cuestión de otro tema. Por ahora vamos a viajar de nuevo a nuestro mundo real y vamos a salir de este mundo microscópico en el que hemos entrado. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!